Roy, amigos de YouTube, acá Monster Droid, les traigo una textura increíble creada, bueno, más bien porteada por los mismos que portearon la de Faithful y la de Soartex Fumber en Super HD acá, 64x64, se ve increíble la pantalla de inicio. Empecé a grabar aquí en la pantalla de inicio porque quiero que vean el logo, quiero que vean el fondo, e incluso el texto amarillo tiene razón, es muy sexy la textura. Y pues bueno, vamos a entrar a un mapa que me pasó un suscriptor llamado Lokendero 5000XD. Vamos por acá. Es este. El mapa está increíble, cabe mencionar también. Me gustó bastante. Vean cómo se ve la luna en la textura. Allá la ven la luna, se ve increíble. El mapa está muy bonito, gracias a Lokendero. Tiene ya rato que me lo envió, no le pude hacer review. Pero bueno, vamos a entrar aquí. Lo acabo de instalar la primera vez. La textura, como les digo, pues fue porteada por los mismos que portearon la de Faithful, Minecraft Texture Pack. No recuerdo el nombre, su nombre de Twitter está un poco raro. Creo que es Minecraft Texture Pack o algo así. Dejaré el link en la descripción como siempre para que lo descarguen y demás. Y bueno, tenemos aquí un perro friki. Creo que los globos tienen bug, los de color amarillo, porque se ven negros. Pero vamos a pasar a ver que los bloques, las pinturas. Vamos a hacer que sea de día porque no veo bien. Día noche. Ahí está, para atrás. Perfecto. Vamos a volar para ver las pinturas, que es lo primero que se ve aquí. Wow, están increíbles, vean. Wow, me encantan las pinturas, son muy, muy elegantes. Me encanta, muy orientales, algunas se ven muy orientales. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí con lo que es los bloques. Y aparte, bueno, el mapa está increíble, no sé si... bueno, el suscriptor me lo dio en Mega, no sé si quieran que se los deje para que lo descarguen. Me comentan y se los doy para que lo descarguen en un siguiente video. O posiblemente en este mismo, comenten, no sé si quieren este mapa. La verdad me gustó bastante el diseño, está muy, muy, muy padre. Y tenemos aquí todos los bloques, vean. Incluso pues tiene glowstone en la parte de abajo por si es de noche, que se vea todo bien. Tenemos por acá, estos son los hongos, creo yo. Se ven un poco extraños, pero creo que sí son los hongos. Y tenemos por acá todas las flores, las cuales aquí tienen un pequeño bug. Estas, no es muy grave en sí, pero la textura es totalmente usable. O sea, los bugs que llega a tener, miren el girasol como se ve. Es una textura muy muy buena que decidí traérselas porque... pues la última que les traje era creo que 32x32 de Soartex. Y pues tenía bastantes errores. Esta está mucho más pulida. Aún tiene algunos detalles, pero está muy buena. Mira, vamos a volar para que vean todos los bloques. Que bueno, todos así por encimita se ven muy bien. Más si acaso la flor de allá que tenía ese bug. Pero vean, o sea, todo se ve muy bien. Me encanta la glowstone, cómo se ve aquí. Pero bueno, vamos para acá. Los minerales. Las maderas también se ven increíbles. La piedra. Todo se ve muy limpio, me encanta esa textura. Las lanas tienen un color muy sobrio. No se ven tan chillantes, pero se ven muy bien, vean. Está, hasta se ve como que las orillas cocidas y demás. Y por acá tenemos los mobs, cerdos que están haciendo. Tienen cara de espantados, hola. Y por acá tenemos a las vaquitas. Y por acá tenemos a los pollos. ¡Ey! Tienen la crestita negra, hola pollos. Y pues... ¿qué más tenemos por acá? Los cactus. Este mapa es la primera vez que lo uso, así que por eso como que... ¡op! ¿Dónde estoy? Vean esto. ¿Cómo se ven los cultivos de HD? Las zanahorias. Todo se ve tan genial. El trigo, vean. Eso está como que... ¡wow! Me encanta esa textura. Y pues bueno, el mapa lo exploraremos por primera vez con ustedes. Tenemos por allá el lago y la lava atrás. Se ve muy locochón. A ver. Como una gran cascada de lava y una gran cascada de agua ahí. Y por acá tenemos las ovejas. Tienen cara de conejos, de hecho. Son muy bonitas. Y por acá tenemos los lobos, champivacas, los murciélagos. Están dormiditos, qué genial se ven. Están los murciélagos dormidos. Tenemos por acá los aldeanos, que también se ven muy geniales, sus narices y todo. Vean, o sea, están increíbles. Vamos a ver qué más hay por acá. Les digo que este mapa es la primera vez que lo veo, así que estoy... ¡oh, miren! Dice LPE en la parte de arriba. Qué épico, la verdad, gracias a Lokendero. Vamos a ver aquí los de pismas. De pismas, ¿qué más hay por acá? Aquí debe ser uno de esos mobs que se escapan. Es slime de magma. Si siempre los se escapan los mobs. En todos los mapas de textura que tengo. También los, este seguro es el de los slimes. Sí, y se escaparon los slimes de aquí. Entonces tenemos las arañas, aquí están. Hola araña, se ven muy geniales. Los creepers y su cara de tristeza. También se ven muy muy bien hechos, vean. Los ojos y todo, o sea, está muy buena esa textura, en serio. Y no da lag ni nada. Aquí tenemos los zombies que parece que están hechos de peluche. Hola, señor zombie. Hola, señor zombie. Tienen ojos como con sangre en la parte de abajo. Tenemos por acá los nenúfares y los calamares que están ahí botando tinta como locos. Vean. Dropearon tinta de la nada. Y se ven muy bien también. Vamos por acá.
Tenemos esqueletos que, wow, si dan un poco de miedo sus dientes. Y pues faltan los Pikmin, las arañas de cueva. Acá están, ok, arañas de cueva. Se ven casi igual que las arañas normales, podría jurar. Y tenemos acá los Pikmin que traen ropa. What the fuck. Hola, señores Pikmin. Sí, tienen ropa, qué genial. Y pues aquí estaría este... Aquí estaban los Enderman, pero los pelotudos se fueron. De hecho, sí, siempre se van los Enderman. Este, ok, ¿qué pasa? Tuve un pequeño lag por ahí. Escucho como que... No sé, por aquí escuché algo. No sé si estarán por aquí los mobs que se fugaron. No, solo hay una champivaca. Bueno, vamos a exponer lo que es el, los que faltaban. Los voy a exponer muy lejos de aquí para que ustedes los vean. ¿Qué sería este... El Enderman... Magmacure, el Slime y el Ghast. Y pues vean los árboles cómo se ven. La verdad, ustedes pueden notar que se ve muy bien. Aparte, fuera de la flor esta que se veía rara, todo lo demás se ve perfecto. Y pues me encanta el mapa, así que gracias, lo tendré. A ver, vamos a ver por acá. Y vamos a ver por acá. Vean, se ve... Dios, me enamoré, esta textura se ve tan limpia, tan pulida, tan perfecta. Vamos a ver. Aquí estamos lejos del lugar. No quiero que exploten todo. Vamos a agregarnos con Too Many Items el spawner del Ghast, que es este. Y ahí está el Ghast, ¿dónde estás? Tengo la dificultad baja aparentemente. Vamos a ver, señor Ghast, aparécete enfrente de mí. Se fue. Tienen esa costumbre, son mal educados los Ghast, no te quieren dar la cara a menos que estés en survival. Ah, mira, ahí está, wow, la cara del Ghast, está, wow, a ver, espera, no te vayas. Está macabrísima la cara, vean qué macabro se ve. Como diría Dross, qué perturbador se ve. Denme la cara, miren, ahí está, wow, se ven increíbles los Ghast, sí dan miedo con esta textura. Y con la de Minecraft en realidad a mí me dan risa, no me dan miedo, pero con eso sí me dan un poquito de miedo. Vamos a ver, nos faltó lo que es el Magma Cube y el huevo del Slime. Ahí está. Está el Slime. No se ve muy diferente, de hecho, pero sí se ve más limpio, más definido sus cuadritos adentro, vean. Y tenemos aquí el Magma Cube, que se ve también como si estuviera hecho de peluche. Ahí va. Y pues nada, gente, creo que sea todo por este video. Pero muchas gracias a Loquendero por el mapa. Y pues dejaré todos los datos de la textura en la descripción. Por mí sería todo por este video, espero la disfruten. Si les gustó, no olviden dejar su like. Y yo tengo un pequeño lag ahí. Si les gustó, dejar su like y pues comentar qué tal les pareció. Si tienen algún problema, pues ya saben, se lo hacen saber a los creadores de la textura, que les dejaré en la descripción, en el Twitter. Y pues vean el sol, wow, se ve muy bonito también. Y pues creo que es todo sobre el mapa, porque creo que se ahí termina. Acá tenemos las flores, tenemos los champiñones gigantes, los árboles de champiñones, tenemos todos los tipos de árboles juntos ahí, tenemos las lianas. La verdad está muy bonito el mapa, en serio que me encantó. Voy a estar haciendo todas las reviews de texturas aquí, sí, definitivamente de ahora en adelante las estaré haciendo aquí. Y pues los lobos, ahorita me quedé con la duda, porque hay un lobo negro, a ver. Lobo lobito, ¿dónde estás? Creo que nada más pasa cuando les pones el color. Entonces, a ver, ¿dónde están los tintes? Los menús se ven también muy bien, ¿eh? Ah, pues de hecho, se me estaba olvidando mostrarles lo que es la... Esperen, ya me estaba despidiendo y no les mostré lo que es la... A ver... La armadura. Es que todas son diferentes, tengo entendido. Las armas se ven iguales en mano. Eso, por desgracia, es cosa de Minecraft, que todavía no soporta texturas HD en cuanto a las manos y esto. No, vamos a ver qué tal se ven esos que ya me puse. Vamos acá. Ok, la de diamante está épica. Vean las armaduras. La de hierro me encantó, se ve muy bien. Vean. Y pues el lobo nada más se les va a buguear cuando lo coloreen. Cuando esté domado y cuando le pongan color a su collar. Así que traten de tener los lobos normales. No sé si al domarlo normalmente así con un... A ver. No sé si al domarlo con solo tener un collar se haga negro. O es al colorear el collar. A ver, ven.
Ok, sí, al momento que lo domesticas y tiene collar se vuelve negro, entonces ese es un pequeño bug, espero lo reparen o algo así. Y cualquier otra cosa que noten aparte del lobo y la flor de allá, me la hacen saber a los comentarios y al creador de la textura en Twitter, ok. Bueno, el porteador, y por mí sea todo por este video, ¿ves la luna? ¡Qué épica se ve! ¡Oh, qué genial! Y pues, a ver, vamos a ver, hay que despedirnos como se debe. Por mi parte sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Ahí está. Nos vemos en el siguiente video. Se cuidan. Y bye.